Una vigilancia especial se mantiene en la provincia de Granma con los pacientes nefróticos. El servicio habitualmente funciona con un total de más de 100 pacientes, diario de 50 a 60 casos. Una vez que llegan a nuestra unidad, ya reciben desinfección de las manos, los pies, y al llegar a la unidad cada uno de nuestros enfermeros, nuestros médicos, evalúa a cada paciente individual. En medio del nuevo coronavirus, los cuidados se extreman. Como es el hipoclorito, el lavado de las manos, tanto para el personal como paciente, desde orientándolos en su casa, el uso del nasobuco. Los pacientes con enfermedad renal crónica que reciben tratamientos de hemodiálisis se sienten satisfechos y asumen las vulnerabilidades de su enfermedad ahora con mayores limitaciones. Un trato muy bueno, no tengo ninguna queja de ello, todos los tratamientos, los medicamentos, su hora, la visita de los médicos puntuales. Cuando termino mi tratamiento, que son de 4 horas, me recogen un taxi. Los especialistas capacitan a los familiares. Porque, bueno, ellos son pacientes inmunodeprimidos que hay que darle prioridad con respecto a eso para evitar que lo coja la pandemia. Los choferes a cargo del transporte de estos pacientes también están sensibilizados con su tarea. Yo creo que esta medida es posibilidades de vida, que es obligatorio, de estricto cumplimiento de las medidas. Todas las instalaciones de salud de la provincia de Granma son higienizadas con mayor frecuencia, así como el transporte que presta servicios a los pacientes, una práctica que ahora se intensifica ante los peligros de la COVID-19. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.